Señoras, señores, muy buenos días. Evo Morales está en México como en su casa. Tiene escoltas, camioneta y séquito. Parece todo un rockstar y fue declarado huésped de honor de la Ciudad de México. Yo quiero que él tenga tiempo y libertad para sus cosas y soy respetuoso de sus tiempos, de su agenda. Él debe de sentirse en México como en su casa. Momentos de tensión y angustia se vivieron en el TEC de Monterrey y Campus Santa Fe en la Ciudad de México tras el robo y asalto a uno de sus empleados. Los asaltantes lo vinieron siguiendo, se metieron detrás de él en una motocicleta, le dispararon estando aquí ya. 10 gobernadores que conforman la Asociación de Gobernadores del PAN rechazan el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, la nueva presidenta ya tiene una queja en contra de ella misma. Un análisis de la organización Mexicanos Primero señala que entre el 2014 y 2018, la Secretaría de Educación Pública desembolsó más de 23 mil millones de pesos de forma discrecional para pagar movilizaciones de maestros, el colmo de los colmos. Los policías federales que bloquearon el martes el acceso a la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México y que no quieren sumarse a la Guardia Nacional, comenzaron a recibir su liquidación, que según su cargo y antigüedad, podrán recibir entre 400 mil y 600 mil pesos. Son alrededor de 5 mil elementos los que serán liquidados en los próximos días. El exgobernador sustituto de Guerrero, entre 2014 y 2015, Rogelio Ortega, aseguró que para poner fin a la violencia, las autoridades deben pactar con el crimen organizado, tal y como se ha experimentado en otros países, en donde han tenido buenos resultados. En México se pasó del cobro de piso al cobro de mar por parte del crimen organizado. Así lo denunciaron líderes pescadores, ya que ante el desmantelamiento de instituciones como la Conapesca, bajo el argumento de la austeridad, la delincuencia está ocupando los vacíos que deja el Estado. Señoras, señores, muy, pero muy, muy, muy buenos días. Soy Francisco Cea, 2 horas y piquito de información, tanto nacional como internacional, aquí en Imagen Noticias. En lo internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. No sé si se componen, se recomponen o se ajustan las cosas en Bolivia, pero ya la presidenta interina, Jeanine Añez, nombró a una nueva cúpula militar y a sus primeros 11 ministros. Además, negó haber llegado al poder mediante un golpe de Estado, como lo afirma el exmandatario Evo Morales. Y bueno, pues ya colocó las piezas claves de su gabinete, que bueno, será durante unos meses por lo que se ve, y también a las piezas militares, que bueno, tantas cosas le hicieron, cosas positivas le trajeron a Evo en su momento. Muy bien, gracias, querido Quique. Roberto López Olvera. Robert, buenos días. Muy buenos días, querido Paco. Quique, ¿cómo están, amigos? Buenos días. Ánimo, es jueves, y ánimo porque juega la selección mexicana, pero no la mayor, la sub-17, y es que hoy enfrenta a Holanda a las semifinales del Mundial de la Especialidad, donde pues México no es el favorito, pero México también es potencia, Paco. Ya ganamos una Copa del Mundo en el 2005, en el 2011 nuestro país, se ha llegado a semifinales importantes. Nadie daba nada por esta selección porque empezó muy mal en el torneo. Le ganó al favorito Japón, no era favorito contra Corea y ahora va contra Holanda, que eliminó a Paraguay, equipo que ya enfrentó México. Así que hoy a la 1:30 de la tarde, a conseguir ese pase a la final de otro Mundial Sub-17. Muy bien, gracias, Robert. Y Marlene Stahl, la muy friolenta. Uy, siempre hace mucho frío aquí adentro. Y afuera también, no estás a gusto en ningún lugar. Sí. Pónganme la calefacción, por favor. Uh-huh. Buenos días a todos los que están despertando con nosotros esta mañana. Y les cuento, en Imagen Espectáculos, el tenor italiano Andrea Bocelli defendió a Plácido Domingo porque calificó de absurdo que las compañías de ópera hayan cancelado sus presentaciones por acusaciones de acoso sexual. Esto antes de que sean completamente investigadas. Más adelante les cuento los detalles, pero sí, prácticamente Andrea Bocelli dijo, oigan, qué fácil que llegue una persona, una mujer en este caso, una señora, a decir que yo abusé de ella hace 10 años y con eso se termine mi carrera. Tan feo que es eso de la difamación, ¿verdad, Cea? Él no sabe. Samantha Robles, Sammy Rocks, ¿cómo buenos están? Días. Buenos días.
días, es jueves y tenemos toda la actitud. Fíjense nada más, hablamos del sistema frontal número 2, el cual entró en etapa de disipación, quiere decir hoy se va. Lo que sí es que se quedan los valores de temperatura muy bajitos y estamos hablando entre los 5 y los 10 grados centígrados hacia el norte, noreste, oriente y centro. ¿Qué es lo maravilloso de un sistema frontal? Y toda la gente se puede dar cuenta que cuando pasa, detrás de él queda una masa de aire frío y usualmente con altas presiones. Las altas presiones son los cielos despejados. Entonces ve cómo se empieza a despejar el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, bien bonito, claro, con un frío bueno de 0 grados. ¿Y todo esto que viene qué es? Todo esto es el sistema frontal. Siempre recuerda, o sea, ¿ya que se está yendo? Se está, exacto, va a entrar en proceso de disipación. No se va a ir, se va a disipar. Hay que poner atención. Entonces, aquí viene una gran masa de aire frío y aquí viene el aire cálido, ¿no? Donde estamos nosotros. Entonces, cuando llega un frente frío, rompe y por eso vienen las lluvias delante de él. Decía el Capi, atrás de él, masa de aire frío, delante de él, lluvia. Y así es. Entonces, lluvias saludos en zona a mi Capi Albores. Manda saludos a Capi Albores. Por supuesto, que es el... Esa es la nota. Es el que inventó el clima, el Capi. Es el que inventó el clima, es él. Gracias a él tenemos el pronóstico del tiempo en televisión nacional. Ay, Dios, bueno. Y bueno, es todo. Gracias. Gracias, Samantha. Y mire, desgraciadamente, a volver a nuestra realidad, de la violencia y la inseguridad a la nota política y viceversa. No hay día en que estos temas no acaparen los reflectores. Y entre el asilo político Evo Morales y sus giras en la Ciudad de México, la inseguridad también es noticia, con un robo a mano armada cometido en las instalaciones del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Le tengo todos los detalles de la información de este asalto y las actividades de don Evo Morales. Vea usted qué bonito, 5:55 de la mañana. Buenos días. Ya lo sabe, en redes sociales todos los días lo invitamos a participar en nuestras preguntas. Ayer le preguntamos, ¿dónde debe vivir Evo Morales? Mire lo que nos contestó México. Dice el 10% que en un hotel, 72% que debe rentar. Y la mayoría decían, pues que tiene que pagarlo él, ¿verdad? Y el 18% que en la casa Ávila Camacho. Hoy, nuevamente, hay que participar a través de nuestras redes sociales. @imagensea nos encuentra en cualquiera de las tres que están apareciendo. Y dígame, ¿una solución contra la violencia y la inseguridad es pactar con los criminales? ¿Sí o no? ¿Qué opina? Platique con nosotros. Una jornada muy activa aquí en la Ciudad de México. Bomberos acudieron al Mercado Hidalgo en la colonia Doctores luego de que se registrara un conato de incendio, un incendio a través de un cortocircuito en un local de comida. Gracias a la pronta respuesta de los equipos de emergencia, no hubo personas intoxicadas o lesionadas y todo quedó exactamente en eso, en un conato de incendio. Agentes de la Fiscalía de Atención al Narcomenudeo de la Procuraduría Capitalina, apoyados por elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención, realizaron un operativo antidrogas en la colonia Puebla, en la alcaldía de Venustiano Carranza. Como resultado de las acciones, 3 hombres y una mujer fueron detenidos. Ellos tenían consigo varios envoltorios de marihuana y metanfetaminas. En la colonia del Valle, en la alcaldía de Benito Juárez, un hombre de aproximadamente 35 años fue ejecutado cuando salía de una taquería. El presunto asesino fue detenido poco después a bordo de una motocicleta. Según los primeros reportes, todo apunta a un ajuste de cuentas. Y lo que ya le estábamos comentando, la inseguridad se ha convertido en un lastre para el gobierno de la Ciudad de México. No hay día en que no se cometa un robo, un asesinato, y ayer no fue la excepción. Una intensa movilización policiaca se registró en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Debido a un tiroteo, 4 sujetos habían asaltado a un hombre dentro del campus. Venía el señor Horta del banco con su hija, los asaltantes lo vinieron siguiendo, se metieron detrás de él en una motocicleta, le dispararon estando aquí ya prácticamente atrás de la concesionaria, o sea, de los antojitos. Fue así como 2 hombres armados entraron a las instalaciones del Tecnológico de Monterrey en Santa Fe para asaltar al señor Horta, uno de los encargados de la cafetería del campus. El señor Horta salió al banco, llevaba dinero. De regreso a la escuela lo siguieron en una moto y en un automóvil. Los 2 sujetos que iban en la motocicleta entraron al estacionamiento del TEC por un lado de la pluma de acceso. Nadie los detuvo. Ya dentro del estacionamiento dispararon contra el encargado de la cafetería y le quitaron los 45 mil pesos que había retirado. Al señor Horta le dispararon en una pierna, por lo que fue trasladado a un hospital en la alcaldía Cojimalpa, donde se reporta estable. Algo está pasando en este. ¡Qué miedo! No, ya me voy a morir de.
Minutos más tarde, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que además de los hombres en la moto, habrían participado otros dos en el asalto. Leonardo Contreras, de 27 años, y Eric Orozco, de 17, quienes fueron detenidos en la colonia Ventura Pérez de Alba, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Estos dos hombres utilizaron un auto y sirvieron de escudo para los asaltantes de la moto. El auto en que viajaban ya estaba bajo seguimiento de la Secretaría de Seguridad, pues ya tenían registro de que se había utilizado en otros asaltos. Uno de los detenidos, Leonardo Contreras, tenía una orden de aprehensión por un robo que realizó en Bosques de las Lomas en diciembre de 2017, en donde utilizó el mismo modus operandi que en el asalto de hoy. A través de un comunicado, el TEC de Monterrey informó que en ningún momento profesores, estudiantes o colaboradores estuvieron en riesgo. Además, reconocieron la oportuna intervención de las autoridades e informaron que las clases de hoy se llevan de forma habitual. Cambiando de tema, el conflicto de la Policía Federal parece haber llegado a su fin. Ayer los policías federales que se manifestaron el martes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comenzaron a recibir su liquidación. Estos agentes prefieren su baja antes que incorporarse a la Guardia Nacional o a otro servicio federal. Se espera que aproximadamente 5,000 policías sean liquidados en los próximos días. Dependiendo de su cargo y antigüedad, podrían recibir entre 400,000 y 600,000 pesos. Mientras los policías federales renuncian, los funcionarios piden que haya diálogo con el crimen organizado. La polémica fue desatada por el exgobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega, pues aseguró que para poner fin a la violencia, las autoridades deben de pactar con los narcos tal y como en otros países en donde han tenido buenos resultados. Rogelio Ortega fue elegido por el Congreso de Guerrero en octubre del 2014 como gobernador sustituto en lugar de Ángel Aguirre, quien solicitó licencia por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Durante el tiempo que estuvo en el mando, aceptó que pactó con los narcos y que la Iglesia Católica medió en estas negociaciones. Y hablando de dialogar con los criminales, en el Estado de México, Maribel Cervantes, secretaria de Seguridad, dio a conocer que grupos delictivos intentaron infiltrar los policías de varios municipios mexiquenses ubicados en el Valle de México. Detalló que existieron reuniones con directores de seguridad para lograr acuerdos y fue el área de inteligencia de la dependencia, junto con la Fiscalía del Estado, quienes detectaron dicha información. Toda esta información se está atendiendo desde el momento en que tuvimos conocimiento e incluso muchos de estos comisarios ya ni siquiera están en funciones. Algunos presidentes municipales quienes tuvieron conocimiento de estos hechos relevaron a sus comisarios. Son personas que tienen alguna afinidad con estas organizaciones y que intentan probablemente pues, expandirse en el territorio del Estado de México. En Morelos, las cosas van de mal en peor. Organizaciones de la sociedad civil informaron que la cifra de homicidios en el estado se elevó 19% en relación al año anterior, en donde se registraron 743. Sin embargo, a pesar de este incremento de inseguridad, el gobernador Cuauhtémoc Blanco aseguró que su estrategia dará resultados. Bueno, ni él mismo se lo cree. Es como si le dijeran, oiga, señor Blanco, ¿qué cuellote tiene? Y dice, sí, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando en conjunto, se están haciendo las cosas bien, aunque a ti no te parezca, perdón. Bueno, a ti no te parece, pero si tú ves, nos han quitado de Estados Unidos, que la gente ya puede viajar aquí a Morelos, entonces está trabajando y como te menciono, todos estos asesinatos, todos los que han fallecido han tenido algo que ver con el crimen organizado. Señor Blanco, le tengo una estrategia. ¿Por qué no cambia a todos los morelenses por americanos? Entonces, porque ya le dijeron que pueden viajar. Entonces, a lo mejor así ya no hay delitos en su entidad. De verdad que su cinismo no tiene límites, ¿no? Y su estupidez tampoco. Las cosas no son distintas en Tabasco. Ayer, una empresaria ganadera fue asesinada a la entrada de su domicilio en el fraccionamiento Prados de Villahermosa. De acuerdo con las primeras investigaciones, un sujeto le disparó en varias ocasiones a quemarropa, por lo que la fiscalía descarta un intento de robo de su camioneta como móvil del asesinato. En este año, Tabasco registra 407 homicidios dolosos, de los cuales 21 están considerados como feminicidios. En Sinaloa, la ola de violencia dejó al menos 11 muertos en las últimas 48 horas. En la ciudad de Culiacán se registraron 6 homicidios dolosos, 2 en Ahome, 2 más en Mazatlán y otro en Salvador Alvarado. Entre las víctimas se encuentra un elemento activo de la Marina, quien se encontraba junto a 2 personas en una vivienda en Mazatlán cuando sujetos armados le dispararon en varias ocasiones.
Mientras tanto, en Guanajuato, tres elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados luego de que fueron atacados en la ciudad de Salamanca. Los elementos acudieron a un reporte de disparos y personas lesionadas, pero al llegar al punto fueron atacados por sujetos armados que huyeron a bordo de un vehículo. Pasamos al llamado cobro de piso o cobro de mar. Líderes pescadores denunciaron que tras la desaparición de la CONAPESCA en 16 de los 17 estados costeros del país, el crimen organizado cobra 1,000 pesos semanales por embarcación menor y 15% sobre el valor del producto. Los pescadores aseguran que todos los viernes tienen que pagar dichas cuotas, ya que los criminales conocen cada detalle de las embarcaciones. Roberto Borges Angulo, exgobernador de Quintana Roo, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desempeño irregular de la función pública con relación a la concesión irregular de carritos de golf en el municipio de Isla Mujeres. También se le dictó prisión preventiva justificada hasta por 2 años para evitar que evada la acción de la justicia. En Guerrero, fuerzas federales realizaron un operativo para detener a integrantes del grupo delictivo Los Dumbos. Elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Policía del Estado desplegaron un operativo de 350 elementos en la comunidad de Jaltianguis para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de líderes del grupo armado Los Dumbos, que se hacen llamar Sistema de Seguridad Jaltianguis, y quienes han provocado bloqueos e incendios de vehículos desde el lunes pasado. Los agentes recorrieron y catearon varias cosas en busca de los líderes de la organización que encabeza Daniel Adame Pompa. A la 1 de la tarde informaron el primer corte del operativo, en el que aseguraron drogas, chalecos tácticos, teléfonos celulares y vehículos. Sin embargo, no se detalló la captura de ningún dirigente de Los Dumbos. 37 armas de fuego entre largas y cortas de uso exclusivo, 2 tubos metálicos de aproximadamente 1 metro para fabricar bombas caseras, así como también 4 botas tácticas, 1 dron, 2 computadoras, diversas fundas, 15 vehículos asegurados y 11 personas detenidas hasta el momento. En Jaltianguis, las clases siguen suspendidas y las actividades de comercio y transporte público están paralizadas tras los hechos de violencia registrados desde el lunes pasado, principalmente enfrentamientos e incendios de vehículos. El gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció fuertes violaciones a la ley en los últimos días en Jaltianguis. Donde hay problemas como este caso, como el de Jaltianguis, pues se presenta que los niños y los maestros no van a las escuelas. Creo que sería el único caso, que esperamos que se restablezca lo más pronto posible después de las intervenciones que se estarán. Yo creo que es importante restablecer ahí la normalidad, que lamentablemente se ha generado un clima de mucha confrontación, de mucha violencia y de muchas acciones fuera de la ley. En los 3 días de conflicto han sido detenidas 35 personas integrantes de los grupos de comunitarios de la UPOEG y Los Dumbos, 22 automóviles y más de 40 armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Para Imagen, con información de Ángel Galeana. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados negativos. Tokio pierde 0.76%. Hong Kong baja 0.93%. En Europa, Londres pierde 0.19%, París baja 0.21%, Frankfurt retrocede 0.40%, Madrid pierde 1.21%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones, 27.783.59 puntos. El Nasdaq, 8.482.10 unidades. La Bolsa Mexicana, 43.098.66 puntos. Los billetes: el dólar, 18 pesos con 86 centavos a la compra y 19 pesos con 66 centavos a la venta. El euro, 20 pesos con 66 centavos a la compra y 21 pesos con 73 centavos a la venta. Petróleo: el West Texas, 57.42 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 62.59 dólares por barril. La mezcla mexicana, 49.03 dólares por barril.
A unas horas de que comience el Buen Fin a realizarse del 15 al 18 de noviembre, la mayoría de los compradores acudirán a los establecimientos comerciales, pero un porcentaje importante no hará filas, va a buscar las mejores opciones a través de Internet. Si usted es uno de ellos, debe de tomar precauciones ante la presencia de ladrones cibernéticos. Tenga su dispositivo actualizado, incluido el antivirus. No utilice redes públicas de Internet. Revise que la página sea segura. No abra enlaces de correos electrónicos o redes sociales. Utilice contraseñas complejas y actualice la aplicación de su banco. Paco, y noticias internacionales, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, realizó sus primeros nombramientos y reiteró que convocará elecciones en el plazo más breve posible. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, nombró el miércoles una nueva cúpula militar y a sus primeros 11 ministros. Además, negó las acusaciones del expresidente Evo Morales, según las cuales ella habría llegado al poder mediante un golpe de Estado. El único golpista en este país ha sido Evo Morales. El único golpista que no respetó el voto de los bolivianos fueron Evo Morales y su gobierno. En rueda de prensa reiteró que convocará elecciones en el plazo más breve posible. El fraude electoral era tan evidente que la OEA tuvo que recomendar un nuevo proceso. He asumido la presidencia de Bolivia para reponer el orden constitucional, para limpiar las instituciones. La abogada de 52 años asumió el poder en una controvertida sesión legislativa sin quórum reglamentario, llenando el vacío de poder creado por las renuncias de Morales y de los demás funcionarios en la línea sucesoria. Su proclamación fue avalada por el Tribunal Constitucional, mientras que los jefes militares y policiales le declararon su lealtad. La presidenta también lanzó una advertencia a los partidarios de Morales para que cesen las protestas en las calles. Pero a la misma hora estallaron enfrentamientos entre seguidores del expresidente y policías a unas 3 cuadras de la Casa de Gobierno. Un joven de 20 años murió por un disparo en la cabeza en otro enfrentamiento con policías en un poblado de la región de Santa Cruz. El Instituto de Investigaciones Forenses, que depende de la Fiscalía General, informó que una decena de personas han muerto por la violencia política tras los comicios, la mayoría por armas de fuego. El anterior balance eran 7. Y al respecto, los habitantes de Bolivia se encuentran divididos tras la autoproclamación de la nueva presidenta interina. Mientras algunos no están de acuerdo, otros mostraron su apoyo a Jeanine Añez. El principal argumento de los detractores es que su proclamación no fue legítima, ya que a ella no le correspondía asumir el cargo por sucesión. Y por su parte, el expresidente boliviano Evo Morales acusó a Estados Unidos de estar detrás de lo que insiste fue un golpe de Estado en su contra. Y es que el Departamento de Estado de Estados Unidos ya reconoció a Jeanine Añez como presidenta interina de Bolivia. Por su parte, el subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental dijo que esperan trabajar con ella y otras autoridades del país mientras organizan elecciones libres y justas. ¿Y qué cree? El gobierno de Estados Unidos emitió una recomendación a sus ciudadanos para que se abstengan de viajar a Bolivia. Esto debido al riesgo generado por protestas callejeras durante las últimas 3 semanas. El Departamento de Estado modificó así la recomendación de viajar con cautela a la nación andina que había emitido el 7 de noviembre. Esta mañana con 18 minutos y le voy a presentar el resultado de nuestra pregunta hasta este momento. Una solución contra la violencia y la inseguridad. ¿Sería pactar con los criminales? Mire lo que dicen los mexicanos. El sí nos lo dio el 23%, no opina el 77%. Siga participando, la pregunta está ahí en sus redes sociales. Mientras vamos a ver, Samantha ya se va a quitar el frío, di bien. Mi querida Marlene Stahl, no, mi amor, pues ¿cómo va a ser? Mira nada más que estamos en noviembre y apenas va a diciembre empezar y todavía la temporada invernal, ¿cómo no? Nos falta enero, febrero y demás. ¿Qué es lo que pasa? Y me da gusto presentar esta imagen de satélite para poder explicar con toda claridad qué es lo que sucede. El frente frío número 12 se disipa el día de hoy hacia el oriente del Golfo de México, claramente mucha inestabilidad en el Golfo. Siguen las lluvias en Tamaulipas hacia el norte de Veracruz. Los cielos empiezan a despejar. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede cuando un sistema frontal se traslada en dirección este-sureste. Detrás de él viene una gran masa de aire polar, pero también con altas presiones, que son los cielos despejados. Tanto se da como con calor como con frío. Y delante del sistema frontal viene la lluvia, la inestabilidad, el evento norte, las rachas de viento en zona
costera que favorecen un oleaje todavía elevado, que para el día de hoy va a entrar también en un proceso de disipación. Estaremos hablando de unos vientos entre los 40, máximo 50 kilómetros por hora, principalmente en la zona sur de Veracruz y hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Vemos el ingreso de ondas tropicales, por ejemplo, hacia la península de Yucatán y Quintana Roo. Esperamos este pronóstico de tormentas en el transcurso de la tarde. Vemos el occidente centro del país, donde, es importante mencionarlo, esto está evolucionando, tiene un potencial para ser una depresión tropical y sigue dejando lluvia hacia Nayarit, Jalisco y Colima. La región noroeste está despejada y las temperaturas se mantienen frías por la mañana, pero por la tarde siguen siendo entre los 25 y 30 grados centígrados. Y el día de hoy esperamos el ingreso de que sería el sistema frontal número 13 de la temporada al norte del país. Reforzaría de nueva cuenta el potencial de lluvias y de nueva cuenta baja de termómetros hacia el norte para el fin de semana. Vamos a ver ahora las temperaturas hacia el noroeste, norte y noreste mexicano. ¿Qué es lo que sucede en Tijuana? Con cielos parcialmente nubladitos, esperamos máximas de 22. En Mexicali, 30 grados. Hermosillo, Sonora, 31, con cielos muy despejados. En Chihuahua capital se mantienen 17 grados centígrados, pero ¿qué tal? La mínima está alrededor de los 5. En Durango igual, estamos hablando de mínimas de 0, 5 grados. Monterrey, Nuevo León, la mínima en los 8. En La Paz, Baja California, 27 grados centígrados. En Los Cabos, alrededor de los 30, con cielos parcialmente nublados. Mazatlán, Sinaloa, 30 grados. Y bueno, vemos también Zacatecas con un marcado descenso térmico todavía hasta hoy. Mínimas alrededor de 6 grados, máximas de 16. Tampico, Tamaulipas, mandando saludos. Ya se fue el norte, ya se fue la lluvia, se quedan todavía 24 grados centígrados. Guadalajara, 23. Morelia, Ciudad de México, son 22 grados. Sin lluvia, Vallarta, 31. No llueve. Acapulco, Guerrero, tampoco llueve, 30 grados. Veracruz, en los 25, se va esta nubosidad, se va el evento norte, recupera también. Aunque en Villahermosa, en Campeche, en Mérida y en Cancún, mantendremos 27, 28 grados centígrados. Con pronóstico de lluvia. Todo esto por el ingreso de ondas tropicales, para que no me confunda eventos, no es un sistema frontal, por zonas del sureste, es el ingreso de ondas tropicales. Hasta aquí el primer reporte, vámonos a un corte comercial y regresamos con más información aquí en Imagen Noticias, no le cambie. El asilo de Evo Morales en México ha despertado filias y fobias, pasiones e ideología. Ayer, luego de seguramente un largo descanso, estuvo bastante activo. La clase política afín a él, por supuesto, no perdió tiempo para por lo menos sacarse la foto. Dicen algunos que Evo llegó como el rockstar de la 4T. Queremos a Evo Morales y le damos la bienvenida a esta su tierra. ¡Bienvenido, Evo Morales! En su primer día de actividades en la Ciudad de México, el expresidente de Bolivia le alcanzó para cerrar museos, cerrar calles y arrancar aplausos. Y quienes este miércoles estuvieron a su lado no pudieron no presumir la cercanía. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. El diputado Mario Delgado. La diputada Dolores Padierna, Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. El día de Evo Morales en la Ciudad de México comenzó con una conferencia de prensa organizada por la Embajada de Bolivia en México. Ahí se tomó 30 minutos para explicar, sin pregunta de por medio, la crisis que derivó en su renuncia. Mi delito es ser indígena, no entiendo la deslealtad de mis comandantes, del fraude fueron al golpe. Así algunas de las frases que acuñó. También pidió diálogo nacional en Bolivia. Por supuesto, si mi pueblo pide, pide mi pueblo, estamos dispuestos a volver a pacificar, pero es importante el diálogo nacional. Evo Morales solo respondió 4 preguntas, después simplemente se despidió y se fue. 2 horas más tarde, salió del lugar de la conferencia rumbo a su siguiente compromiso. En ese momento, se confirmó que para moverse, el expresidente de Bolivia desempolvó hábitos de seguridad que no se veían desde hace casi un año por estas tierras. 4 camionetas blindadas, más de 10 guardaespaldas, 2 motocicletas que le abren el paso y un vehículo de la Guardia Nacional. Ese fue el convoy que lo llevó del Museo de la Ciudad de México a la sede del gobierno de la Ciudad de México. Un viaje corto, rápido y seguro.
Ya en el lugar, Claudia Sheinbaum prodigó al personaje con aplausos y palabras. Es un orgullo y un honor tenerlo aquí en esta sede y es usted un huésped distinguido de la Ciudad de México. Gracias, hermana alcaldesa, autoridades. Esto es para Evo, pero fundamentalmente es para mis hermanas y hermanos. Sigue movilizando en la defensa de la democracia. El presidente López Obrador dijo que Evo Morales debe de sentirse en México como en su casa. Además, no dejó pasar la oportunidad de criticar a quienes le reprochan haberle ofrecido asilo político. ¿Por qué no lo voy a ver en el caso de que así lo considere él o lo considere yo, si es necesario? Él ya está aquí, ya sea en herradura o... Sí, pero yo quiero que él... tenga tiempo y libertad para sus cosas y soy respetuoso de sus tiempos, de su agenda. Él debe de sentirse en México como en su casa. Eso sí. Y si usted me pidiera que yo hablara con otro personaje, a lo mejor les diría no, con ese no. Pero con Evo, si se pudiese establecer comunicación, si hace falta, claro que sí. Mire, el asunto importante es que qué bueno que se sienta como en su casa, pero esta no es su casa. O sea, me parece que lo importante es que si se está preservando la tradición del gobierno de México del asilo, lo cual me parece bien, no deberíamos estirar tanto la liga, porque es evidente que esto ha causado tensiones tanto políticas como sociales. Una cosa es que se le dé asilo y otra cosa muy distinta es que se le declare ciudadano distinguido de la Ciudad de México, que se vaya con escolta y que de verdad parezca un rockstar por todo el país o por toda la ciudad. Me parece que eso es estirar la liga y me parece que es una imprudencia desde mi punto de vista. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que Evo Morales ya cuenta con una visa humanitaria con la cual se legaliza su estancia en nuestro país por el tiempo que él lo crea conveniente y adelantó que en caso de que lleguen familiares de Evo en los próximos días, también van a recibir visa humanitaria. Por lo pronto, quiero compartirles que en el ámbito de nuestras responsabilidades, la secretaria de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, ya le otorgó una visa humanitaria. Como lo hemos estado haciendo con algunos de los inmigrantes, él ya tiene una visa humanitaria, lo que le da la calidad de estar legalmente en nuestro país. Ahorita únicamente tenemos visa humanitaria y él nos dirá qué tipo de, si quiere solicitar el refugio o no. No sabemos, todavía no sabemos. ¿Y el operativo de seguridad para...? El operativo lo tiene a su cargo la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instancias de seguridad. Una intensa movilización policíaca se registró en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, en la Ciudad de México, debido a un tiroteo. Cuatro sujetos asaltaron al empleado de la cafetería, a quien le dispararon en una pierna. Dos sujetos fueron detenidos. Policías federales que se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comenzaron a recibir su liquidación. Se espera que aproximadamente 5.000 policías sean liquidados. Dependiendo su grado y antigüedad, podrían recibir entre 400.000 y 600.000 pesos. El exgobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega, aseguró que para poner fin a la violencia, las autoridades deben pactar con los narcos. Durante el tiempo que estuvo al mando, aceptó que pactó con los narcos y la Iglesia Católica medió dichas negociaciones. Organizaciones de la sociedad civil informaron que la cifra de homicidios en el estado de Morelos se elevó 19% con relación al año anterior, donde se registraron 743 personas asesinadas. Por su parte, el gobernador Cuauhtémoc Blanco aseguró que su estrategia dará resultados.
sobre la polémica titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta que no sabía que en México han asesinado periodistas. La Asociación de Gobernadores del PAN advirtió que no va a reconocer la autoridad, quien es producto de un fraude. Insisten en que la designación de Rosario Piedra es inconstitucional y una clara violación a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y obviamente el presidente López Obrador reiteró que está muy satisfecho por el nombramiento de Rosario Piedra como nueva titular de la CNDH. Fiel a su estilo, minimizó las críticas de la oposición. Que no les gusta a los del PAN, volvemos a lo mismo. Pues ellos quisieran que continuaran los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos, que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos. Entonces quisieran que la Comisión de Derechos Humanos siguiera convertida en un florero, que estuviese nada más de adorno para simular con la hipocresía que les caracteriza. Es un orgullo poder decir que el Estado mexicano ya no es, como era antes, el principal violador de los derechos humanos. Y esa es una gran diferencia. Ya le decía que Rosario Piedra no sabía que en México, por lo menos durante la administración del presidente López Obrador, han matado periodistas. Pues justamente por esas muy desafortunadas declaraciones, la CNDH recibió una queja en contra de su propia presidenta por parte de la organización Periodistas Desplazados. Esta considera que la próxima titular de la CNDH violó los derechos humanos de la familia de los periodistas asesinados. Y sobre el secuestro informático que sufrió Petróleos Mexicanos, el cual dijo la empresa que solo afectó el 5% de sus equipos de cómputo y por el que los hackers pidieron un rescate de 4.9 millones de dólares, la secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que ni siquiera habrá negociación. Ahorita Pemex, la gente de comunicaciones, está atendiendo este tema desde el domingo, aproximadamente desde el domingo. Y ya Pemex emitió un comunicado, yo espero que ya hoy quede. ¿Se va a pagar, secretaria, ese rescate? No, bueno, informática es lo que está haciendo, no se va a pagar. No. Pemex es una empresa seria, está trabajando y ya está la gente de informática en ello, ¿eh? Por su parte, López Obrador minimizó este ataque también. Dijo que no fue tan grave y señaló que las investigaciones siguen su curso para deslindar responsabilidades. Sí, parece que se dio, no fue tan grave y además no logran nada porque se está trabajando y si hay delitos se persiguen, es decir, se castiga a responsables, pero es parte pues de los obstáculos que tenemos que enfrentar, pero no hay problemas mayores. Lo importante es que ya estamos en 1.720.000 barriles diarios. No existe. Es jueves y, por supuesto, le doy la bienvenida a Luis Wertmann, que está con nosotros. ¿Cómo estás, querido Luis? Paco, muy buenos días y muy buenos días a todos. ¿Por dónde empezar? Yo creo que hay que empezar otra vez desde el principio, desde el origen de las cosas, porque, a ver, todo tiene orígenes, tiene causas y tiene consecuencias. Y ahorita estamos viviendo las consecuencias. Y partir de esto. Las policías, nuestras policías, que es como todos nos debemos de dirigir a ellas, son el servidor público más cercano de la sociedad. Pero al mismo tiempo, somos como sociedad los que más las hemos maltratado. Y aquí se ha vuelto un círculo macabro, yo te diría, que al menos lleva unos 25 años.
en donde pareciera que las intenciones de presidentes municipales, gobernadores, diputados locales hacia sus policías municipales y estatales ha sido el destruirlas, uh-huh. el hacer que cada vez funcionen o funcionaran menos uh-huh. para que nosotros como ciudadanos nos cansáramos, número uno, y número dos, para que la delincuencia cada vez ocupara mayores espacios por la forma, por el maltrato de tenernos. Una policía en México y en el mundo debe de ser una de las instituciones más dignas que tenga una sociedad. Cierto. ¿Y a qué voy? A ver, tiene que tener una buena selección, uh-huh. pero claro que tiene que tener una excelente capacitación, formación, evaluación, reconocimiento, incentivos, retribuciones, equipamientos. ¿Para qué? Para servirle a la sociedad. Si tú analizas prácticamente todas las policías de nuestro país, uh-huh. bueno, tenemos unos sueldos que la gran mayoría te cuestionas cómo es posible que pueda ser. Claro. Una cantidad de abusos en cómo se reparten uniformes, cómo se reparten equipos, patrullas. Y cómo los trata la sociedad y la ciudadanía. Bueno, o sea, eso es impresionante. Y esto se va volviendo la consecuencia. Uh-huh. Mientras no logremos, Paco, que los presidentes municipales, los gobernadores, pasados y presentes, ¿eh? Porque aquí ya no te queda ver nada más para atrás, nos rindan, nos informen, no qué recibieron, uh-huh. porque qué recibieron, ya sabemos, la gran mayoría ya sabemos qué es qué acciones estás haciendo, no qué planes tienes, cuál es la acción de hoy, de la semana que entra, de la que sigue, por qué va a ir uh-huh. Mejorando, cómo vamos a hacer, todo se resume en una cosa que se llama carrera policial. A ver, por ahí hay una propuesta de Alejandro de Fasó, el que es el presidente de Multisistemas uh-huh. Empresariales de Seguridad, que dice que se haga un colegio nacional de mandos para homologar los criterios de los mandos en todo el país, y creo que eso puede ser una buena propuesta. Bueno, a ver, yo te diría más, los mejores institutos, las mejores escuelas deben de ser los institutos de formación policial, a donde tú y yo nos sentiríamos orgullosos si un hijo, un hermano, uh-huh. un padre pudiera llegar a asistir ahí. Muy independiente, y claro que es importante, pues al menos hablar todos el mismo idioma uh-huh. y pues más o menos, claro. Oye, es como si viéramos un médico que dependiendo de dónde estés, cada uno te da un diagnóstico diferente, pues nunca te va. A mí me parece una buena propuesta tener un colegio nacional de mandos, incluso de la Guardia Nacional, pero que ahí también vayan los propios mandos de las policías estatales y municipales, ¿no? Pero tiene que haber desde la base, uh-huh. desde el origen, como te decía, desde las causas, esta parte en donde sea muy digno ser policía, en donde tú tengas una carrera que te da educación para tus hijos, seguro de gastos médicos para ti, para uh-huh. tu familia, un plan de retiro digno. Fíjate, un ejemplo de donde la sociedad está tratando de poner su granito de arena, en Quintana Roo, en donde está Alberto Capela, uh-huh. Xcaret, por ejemplo, el grupo Xcaret, no le cobra a los policías y a los hijos de los policías, a la familia de los policías no les cobra para entrar a los parques reconociendo la labor que hacen. Creo que eso podría empezar a poner un granito. Y ahí es a donde vamos a terminar el día de hoy. Uh-huh. Otra cosa importante es, nunca vas a poder solucionar cosas, mejorar cosas, si tú no tienes una correcta selección, uh-huh. una correcta evaluación, canales correctos de comunicación y entiéndase denuncia, canales legítimos, canales confiables. Y por último, que cuando llega a haber un quebranto, cuando llega a haber una falta, uh-huh. se solucione. ¿Para qué? Para no crear este tipo de claro. incentivos. Y lo acabas de decir, perfecto. Tú que nos estás viendo es qué puedes hacer por el policía hoy. Claro. Lo acabas de decir. Fíjate, aquí tienes como iniciativa privada, sociedad,
colaboran con sus policías dándoles beneficios para que ellos y sus familias se sientan orgullosos de ser policías. De ser policías. Y por el otro lado, para que tú también, como sociedad, los reconozcas. Pero repito, eso es lo que podemos hacer como sociedad. Claro. Si nuestras autoridades no tienen claro que esta situación de violencia, de criminalidad, de inseguridad, solamente los que la van a poder solucionar van a ser las policías municipales y las estatales, vamos a estar caminando en direcciones que no nos van a llevar a mejores términos. Y no con esto, no quiero decir que la Guardia Nacional es importantísima. Claro que es importantísima, pero si no hay una policía municipal y no hay una policía estatal dignas, claro, no vamos a solucionar todos estos problemas. Luis Huertman, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Paco, un gran día para todos. Igualmente, hacemos una pausa, volvemos. Líderes de pescadores denunciaron que tras la desaparición de la Conapesca en 16 de los 17 estados costeros del país, el crimen organizado pasó del cobro de piso al cobro de mar, al exigir 1,000 pesos semanales por embarcación. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ofreció una conferencia de prensa en el Museo de la Ciudad de México y recibió la distinción de huésped de honor. Evo Morales dispone para su servicio y cuidado de al menos 14 escoltas. La Asociación de Gobernadores del PAN advirtió que no reconocerá la autoridad de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual calificaron de inconstitucional y como una clara violación de los tratados internacionales sobre derechos humanos. La organización Mexicanos Primero denunció que durante el sexenio pasado, un monto de 23 mil millones de pesos destinado al pago de prestaciones de servicios educativos fueron a parar a una partida secreta de la SEP. Mañana de caos en la zona norte de la Ciudad de México. Cierre total del circuito interior por la volcadura de un tráiler que transporta 20 toneladas de productos lácteos a la altura de La Raza. Ya elementos de tránsito trabajan con grúas para el retiro y también el bombero. Los bomberos están retirando la carga para poder mover esta pesada unidad. En los últimos días ha bajado la temperatura en la zona metropolitana del Valle de México. Hoy mi compañero Efrén Argüelles nos reporta desde el Ajusco. ¿Cómo está el frío, querido Efrén? Buenos días. Está calando hasta los huesos, mi querido Paco, amigos del auditorio, buenos días, saludo a todos con gusto. Ya comienzan las bajas temperaturas, ya se siente el frío de fin de año y esta mañana estamos exactamente ubicados en el kilómetro 15 de la carretera al Ajusco y aquí, mi querido Paco, vaya que se siente bastante frío. Dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México que serán varias las alcaldías que estarán viendo afectadas por las bajas temperaturas, la alerta amarilla. Una de las alcaldías es precisamente aquí, la alcaldía Tlalpan, pero también la alcaldía Tláhuac y también las inmediaciones de Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, toda la parte alta de la Ciudad de México. Y hoy vamos a platicar a esta hora. Señor Marco Antonio, buenos días. ¿Qué tal el frío a esta hora por acá? No, pues está muy, muy fuerte. ¿Cómo pasó la noche? No, pues con mucho frío. Sí. ¿Cómo le hace para tratar de aligerar este frío que ya se siente en toda esta zona? Cubriéndonos, tapándonos con cobijas. Y vea cómo andamos. ¿Sí duerme calientito, no? Pues sí. ¿Con cobijitas de tripa o de qué tipo de cobijita? Cobija humana. Cobija humana, usted sí duerme calientito. ¿Qué está disfrutando? ¿Qué está tomando a esta hora? Pues un café calientito, mire. Se antoja, ¿verdad? Sí, pues ahorita con este frío pues se antoja cualquier cosa caliente. ¿Cómo se preparan ustedes los habitantes aquí en la parte alta del Ajusco para toda esta temporada de frío? Pues prepararnos comprando cosas, por ejemplo, chamarras, cobijas, para pues no pasar frío. ¿Ya tiene planes para el fin de año? Pues no, todavía no. ¿Todavía no? No, todavía. Aún está a tiempo. Así es. Vamos a acercar aquí con las personas, Paco, con una persona que vende diferentes, que vende tamales, que vende atole, que vende café. Amigo, buenos días. ¿Qué tal el frío y las ventas a esta hora? Pues ahorita está tranquilo, El frío, pues no es mucho. Ayer hacía más. Ayer sentía más. Sí. Oye, ¿se han incrementado tus ventas ahora con este frío? Pues no, mira, está tranquilo. Pues. Tranquilo. Sí. ¿Cómo te has preparado para esta temporada de frío? Pues como todos los años, ¿no? Con chamarras y
¿Duermes calientito? ¿Duermes acompañado o no? Ah, pues claro. ¿Con cobijita de tripas? Con las dos. Muy bien. Oye, ¿y los costos del café y el atole por acá, en la parte del Ajusco? Nosotros los damos a los cafés a 10 y los atoles a 12. ¿Y los tamales? A 12 y 16. A buen precio. Sí. ¿Tu nombre? David. Gracias, David. Ahí lo tienes, Paco, el panorama esta mañana. Por aquí tenemos un bote, ay, cabrón, ya me ando quemando, un bote de tamales. Ya me estoy quemando. Y un cafecito de 10 pesitos para tratar de mitigar parte del frío que se siente aquí en la zona alta del Ajusco. Con esta alerta amarilla de frío, las bajas temperaturas ya comenzaron, mi querido Paco. Pues ya que te forren en una hoja de maíz, porque ya pareces tamal, mi querido Efrén. Saliendo ahí entre el humo del infierno. Aunque sea con cartón, mira, voy a tapar un poquito porque se siente un poquito de frío en la parte alta del Ajusco y un cafecito. ¿Se te antoja un café a esta hora, Paco? Sí, se antojan varios. Bueno, no estés abriendo el bote de los tamales, no vaya a ser que te confundan, hermano. En una de esas me meto al bote, ¿eh? Ya con este frío, en una de esas me meto al bote. Otra vez. Ay, oye, les encargo una cobijita también de nunca de viste tripas Plaza para esta Sésamo, ¿no? Porque siente frío. ¿Nunca viste Plaza Sésamo? Sí. Sí. Frío. Sí, caliente. Lo veía, pero no ponía atención. Sí. Arriba, abajo, alrededor. Bueno, gracias, Efrén. Fuerte abrazo, buen día. Igualmente para ti. Y bueno, en otros asuntos, en la comunidad de La Rosilla, en Durango, se registraron por primera vez en esta temporada temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Se espera que el frío en la región se agudice. Los termómetros marcaron hasta menos 3.5 grados. El frío de la sierra se ha extendido hacia la capital del estado y en momentos ha sido acompañado también de lluvias. Nos vamos a Chihuahua, también se mantiene en alerta por la llegada del frente frío número 12. En algunas zonas se esperan temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados. El frente frío número 12 y la primera tormenta invernal de la temporada hizo que las temperaturas bajaran considerablemente en el norte del país, llegando a 1 grado centígrado. Sin embargo, los vientos hacen sentir una sensación térmica de menos 2 grados centígrados. Es por eso que se habilitó un albergue para personas en situación de calle. Vamos a tener temperaturas bajas, por lo tanto se va a estar dando asistencia a las personas que requieran el apoyo. Normalmente son personas que no tienen dónde pasar la noche, personas indigentes. 46 hombres y 5 mujeres llegaron a este albergue en Ciudad Juárez. Algunos lo hicieron solos, mientras que otros los trasladaron a algunos ciudadanos y policías para evitar alguna muerte por hipotermia. Baltasar González, de Michoacán, llegó hace unas semanas a esta frontera con la intención de pedir asilo político en Estados Unidos. Se instaló en un campamento junto con otras 1.200 personas. Todos están pasando frío, pero no quieren ser trasladados a un albergue, por temor de perder su oportunidad de llegar a la mitad de un puente internacional a pedir el afanado asilo político. Mucho frío, demasiado frío. Y pues aquí lo vamos a aguantar a ver qué pasa, pues. Por su parte, las autoridades no han podido desalojarlos al tener el derecho de tránsito al tratarse de ciudadanos mexicanos. Sin embargo, de declararse contingencia, se aplicará la fuerza para salvaguardar las vidas de los migrantes. Nosotros lo que estamos haciendo es dando vueltas a diferentes horas de la noche para platicar con ellos y convencerlos de que nos permitan ayudarlos llevándolos a un lugar. Ellos argumentan que la única manera de que lo reciban las autoridades norteamericanas es estando allí. Se prevé que las temperaturas bajen aún más, además de la posibilidad de aguanieve en distintas zonas del estado de Chihuahua. Para Imagen, Salvador Gómez. La violencia o la precariedad de servicios provocan en México el abandono de millones de casas. Es una especie de migración interna que nunca se ha atendido. En México existen 5 millones de viviendas abandonadas por la violencia o en desuso debido a que fueron construidas en zonas alejadas de los centros de población o porque carecen de servicios básicos. De este universo, 650 mil casas habitación fueron desalojadas por sus propietarios para huir de la inseguridad, sobre todo en los estados del norte del país como Chihuahua, Sonora, Baja California y Sinaloa. Lo cual generó, digamos, una pérdida para la nación, una pérdida para los trabajadores y un problema urbano de temas de seguridad, de espacios públicos a las autoridades locales. Poco menos de la mitad de las viviendas abandonadas ya fueron ocupadas por invasores,
con quienes está tratando de conciliar en lugar de entablar un litigio que al final saldría más caro para el gobierno. Los procesos, digamos, de litigio jurídico pueden llegar a costar hasta 100 mil pesos por vivienda, cuando son viviendas que hoy en día en el mercado, por las situaciones en cómo se encuentra, ya abandonadas, sin cancelería, sin puertas, sin todo, digamos, saqueado, quemadas, pues, rondan los 80 mil pesos en algunos casos. La meta al término del sexenio es recuperar 171 mil viviendas abandonadas en 58 polígonos, en donde encontraron una mayor concentración de este tipo de casas habitación. Pero recuperarlos bajo un entendimiento que no es recuperar vivienda por vivienda, sino digamos, intervenir y mejorar el contexto sobre las viviendas. Como anteriormente se venían haciendo los trabajos de recuperación de la vivienda, era, se encontraba la vivienda abandonada, se volvía a meter aplanado, se volvía a meter pinturas, casi todas las puertas, ventanas, las estufas y los baños, pero el contexto inmediato urbano pues seguía estando igual. O sea, eran calles ya destrozadas, sin servicios básicos, no llegaba a los servicios por parte del municipio, entonces se volvían a colocar y se volvían a venir abajo. La estrategia es recuperar la vivienda con todo su entorno, darle viabilidad con servicios y equipamiento, con mercados públicos y escuelas. Para Imagen, Ernesto Méndez. Anoche la presidenta municipal de Benito Juárez, mejor conocido por su cabecera municipal de Cancún, Mara Lezama, presentó el logotipo oficial del 50 aniversario de la ciudad. Este evento fue el banderazo de los festejos por las 5 décadas de Cancún, que se conmemoran en abril próximo. La alcaldesa dijo que las celebraciones estarán llenas de cultura con el objetivo de seguir fortaleciendo este destino turístico. En Veracruz, además de lidiar con el tema de la inseguridad, la gente tiene que soportar la falta de medicamentos. Las denuncias por falta de medicamentos para tratar el cáncer en el Hospital General de Veracruz persisten. Los pacientes temen que su condición empeore ante la falta de tratamiento. El hospital perdió la certificación y no hay dinero, o sea, por ese lado no, que no hay dinero para comprarlas. Porque la van a pedir, pero nos dicen a varias. Yo, hay amigas, hay señoras que ya les tocaba la semana pasada, por decir, o la quincena pasada y no llegó. O sea, no llegó y dice que a ella le dijeron que no hay dinero, no hay dinero para comprarlas. Yo tengo metástasis, esas van avanzando y entonces llega el momento que si cada 21 días te toca el tratamiento, no te toca eso, empiezas a sentir, o sea, el malestar, te empieza a doler el cuerpo, o sea, te sientes mal. El director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz afirmó que el ajuste en los nuevos proveedores es lo que ha ocasionado la falta de medicamentos. Esperan que en una semana se tenga el abasto de los mismos. Sí, hemos tenido quizá ahí algún problema con un medicamento, uno que se llama Trastuzumab, que ha sido un poco complicado adquirirlo con proveedores. Es el único caso de medicamentos pues, que en este momento tengo registrado que está como faltante, pero ya está en el proceso de adquisición. El médico reconoció que fueron robados 12 tipos de medicamentos contra el cáncer de la farmacia del hospital, lo que implica una pérdida de 1.200.000 pesos. Desde el 23 de septiembre pasado se hizo la denuncia formal por el Departamento Jurídico de CESBER y de hecho ya el personal que se encarga del manejo de estos medicamentos en farmacia ha estado yendo a la fiscalía a emitir sus declaraciones. ¿Siguen laborando en el hospital? Ellos son trabajadores, no han perdido sus derechos laborales, ellos siguen trabajando. Además, los pacientes han tenido que comenzar a pagar sus estudios, lo que les representa un gasto que a veces no pueden afrontar. Yo tengo el seguro popular, o sea, es el... Y ya, por decir, antes nos cubría todos los que eran estudios, ahora no. Ahora, es como se perdió la certificación, tenemos que pagar nosotros una placa de tórax, o sea, ya nada más nos está cubriendo la vacuna esa, que por cierto es carísima, para nosotros es cara. También han denunciado malos tratos por parte del personal del hospital. Recibe unos malos tratos, son muy groseras, y no nada más yo me quejo, ¿eh? Anoche había dos personas ahí que hasta las insultaron, no se dejaron. No quieren que se queje nadie, ¿eh? Quieren que todo el mundo esté callado. ¿Y cómo vamos a estar callados con todo lo que nos hacen? Y se supone que este hospital es gratuito. ¿Por qué nos tienen que comprar? Vaya a comprar esto, vaya a comprar el otro. El director del hospital aseguró que se está trabajando en obtener las acreditaciones y certificaciones de ciertas enfermedades. Sin embargo, es un proceso que llevará tiempo. Para Imagen, Roxana Aguirre.
Y antes de ir a las noticias internacionales, si vive en la Ciudad de México, tiene unos minutitos para salir a ver la luna. Se ve increíble con esta iluminación que tenemos con el horario nuevo. Y bueno, ahora sí vamos a las noticias internacionales. Nuevas evidencias que refuerzan las sospechas del abuso de poder del presidente Donald Trump surgió durante el primer día de históricas audiencias televisadas en el Congreso de Estados Unidos. Primer día de audiencias televisadas en el proceso que podría llevar a Donald Trump a juicio político. El Congreso interrogó el miércoles al embajador de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, quien afirmó bajo juramento haberse enterado de una llamada telefónica entre Trump y el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland. En esa conversación, al ser cuestionado sobre Ucrania, el mandatario habría asegurado que le importaba más investigar a su opositor, el ex vicepresidente Joe Biden. El embajador Sondland llamó al presidente Trump y le habló de sus reuniones en Kiev. Un miembro de mi equipo pudo escuchar al presidente Trump en el teléfono preguntando al embajador Sondland sobre las investigaciones. El embajador Sondland le dijo al presidente Trump que los ucranianos estaban listos para hacerlo. Después de la llamada con el presidente Trump, el miembro de mi equipo le preguntó al embajador Sondland qué es lo que pensaba Trump sobre Ucrania. El embajador Sondland respondió que al presidente Trump le importa más la investigación sobre Biden. La oposición demócrata que controla la Cámara Baja acusa a Trump de usar la política exterior para su beneficio político personal, usando la asistencia militar que Estados Unidos brinda a Ucrania para presionar a Kiev para abrir una investigación sobre supuesta corrupción de Biden y su hijo Hunter, quien trabajaba para una compañía de gas ucraniana. Biden es uno de los punteros en las encuestas para disputarle a Trump la reelección en 2020. El mandatario asegura que su conducta es irreprochable e insistió en que la investigación es una cacería de brujas. No la vi. Estoy muy ocupado para verla. Es una cacería de brujas, una farsa. Estoy muy ocupado para verla. Seguramente recibiré un reporte. No hay nada. No me han informado. No hay nada ahí. Veo que están usando abogados de televisión. Trump podría convertirse en el tercer presidente estadounidense en ser sometido a juicio político después de Andrew Johnson y Bill Clinton. Ninguno de los dos fueron destituidos y es poco probable que Trump lo sea, ya que debería ser condenado en el Senado, donde su partido, el republicano, tiene mayoría. En 1974, sin embargo, Richard Nixon renunció ante la inminencia de ser juzgado por el escándalo de Watergate. Y de Estados Unidos nos vamos al sur del continente. Chile continúa en busca de un acuerdo sobre una nueva constitución, el cual dé una salida política a la crisis que enfrenta desde hace casi un mes. Y es que las constantes manifestaciones, que a veces derivan en incendios, choques y saqueos, mantienen semiparalizado el comercio, la educación y otras actividades. Un balance policial reveló que las protestas han dejado un saldo de 22 muertos, miles de heridos y considerables daños a edificios patrimoniales. Y de Chile a Brasil, seguidores del líder opositor venezolano Juan Guaidó mantuvieron parcialmente en su poder la embajada de Venezuela ubicada en la capital de Brasil por más de 13 horas. La policía tuvo que intervenir para evitar disturbios en la entrada de la sede diplomática entre simpatizantes de Guaidó y defensores del presidente socialista Nicolás Maduro. El gobierno de Brasil aclaró que el presidente Jair Bolsonaro nunca tuvo conocimiento ni incentivó la ocupación de la delegación. Muy buenos días, amigos de Imagen Noticias. ¿Qué tal? Tenemos un sistema frontal en proceso de disipación en el oriente del Golfo de México que ha dejado valores de temperatura, ya lo comentábamos anteriormente, en números negativos, que ha dejado de lluvia angelante en el transcurso de la madrugada, la lluvia que continuaba a lo largo del día, los vientos fuertes que estaban por arriba de los 80, casi 100 kilómetros por hora en la zona costera de Tamaulipas, Veracruz, y se extendió hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, la nubosidad, los bancos de niebla en zonas altas y de montaña. Todo lo que favoreció el sistema frontal va a empezar a disiparse en el transcurso de hoy. Se va a quedar su masa de aire frío, que eso es lo que usted debe de saber. Y las altas presiones, que son los cielos despejados, llegan detrás de él con la masa de aire frío. Se queda el ambiente así, entre los 5 y los 10 grados centígrados al despertar, zonas un poco más altas entre los 0 y los 5, y por la tarde entre los 10 y los 15, no más. Occidente centro del país con lluvia. ¿Por qué? Porque aquí se está formando, o al menos tiene un potencial para ser una depresión tropical, todavía en el mes de noviembre. La región noroeste aparece despejada.
despejada y esto es momentáneo porque esperamos ya la llegada del frente frío que sería el número 13 de la temporada, el cual va a reforzar esto que se despejó en Chihuahua, lo va a reforzar de nueva cuenta con lluvia, con vientos y con frío. Ahora, lo que sucede en aguas del Golfo de México claramente afecta a Tamaulipas, Veracruz. El pronóstico de lluvia para hoy se mantiene, por supuesto, de manera más ligera, a diferencia de hace dos días que estaba pasando el frente frío. Algunos chubascos y en zonas del sureste mexicano llega la península de Yucatán, la onda tropical, que es la número 53 de la temporada y favorece lluvias. Es así, esperamos tormentas fuertes en Quintana Roo, en Yucatán y en partes de Campeche para el día de hoy. Ahora, temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos queridos, en este jueves frío, la mañana está en 12 grados, baja todavía mañana a 10 y las máximas se mantienen alrededor de 20-22. Le platico esto para que vaya viendo el panorama para todo el fin de semana, porque aparte va a ingresar otro sistema frontal y entonces nos quedamos con estas temperaturas, no más de 20 grados centígrados y la mínima en 10 grados, promedio de jueves hasta el domingo. Ahora, en Guadalajara, Jalisco. Tapatíos del alma. Mínimas muy similares en todo el centro del país, 11-10 grados centígrados, máximas de 23, con cielos parcialmente nublados jueves, viernes y sábado, con cielos parcialmente nublados, es decir, el potencial de lluvia baja también. En Monterrey, Nuevo León, regios chulos de mi corazón, de mi alma, ¿qué tal estos dos días, el friecito? Ahora son 10 grados centígrados, máximas de 20, con cielos parcialmente nublados. Y entonces, pareciera que estamos despidiendo el sistema frontal, pero le platicaba que iba a ingresar otro, entonces mañana otra vez 8 grados centígrados mínima, máximas de 18, a pesar de los cielos parcialmente nublados y sin lluvia, el sábado continuaremos también con aire frío. Ahora en Puebla, vemos en el oriente del territorio nacional condiciones muy similares a la Ciudad de México, 10-12 grados centígrados, una sensación térmica entre los 9 y 8 grados, máximas de 22, se mantiene alrededor de los 20 para viernes, sábado y también para el día domingo. En Tijuana, Baja California, las condiciones de cielo están parcialmente nublado para este jueves y viernes, máximas también solo de 20 grados promedio y las mínimas alrededor de los 10. El sábado aumentará un poquitito más a 23 grados la máxima y mínimas en los 13. Y en León, Guanajuato, mandando también muchos saludos por allá, máximas de 22 grados, mínimas de 11. Y no solamente eso, en el transcurso de la madrugada todavía bajamos a 8 grados centígrados, máximas de 23, y nos quedamos con estos valores muy similares prácticamente de jueves a día domingo. Hay que abrigar a toda la familia y protegerse muy bien, cafecito y vitamina C, no se le vaya a olvidar. Hasta aquí el reporte, vámonos a un corte comercial y regresamos con más información aquí en Imagen Noticias. No le cambie. En Matamoros, Tamaulipas, cuatro policías estatales fueron emboscados por hombres armados y resultaron heridos de bala. Los agresores se dieron a la fuga. De acuerdo con los reportes médicos, las heridas de los agentes no ponen en riesgo su vida. María Alejandra, de 25 y 26 años, también María Fernanda, fueron halladas sin vida luego de haber sido reportadas como desaparecidas el pasado 5 de noviembre. Salieron de Los Cabos y planeaban llegar a la Ciudad de México. Sus cuerpos fueron encontrados en Sinaloa, aunque uno a 80 kilómetros de distancia del otro. Una de ellas tenía varios impactos de bala. Sus familiares ya las reconocieron y las autoridades están investigando los hechos. La corrupción en su máxima expresión. De acuerdo a la organización Mexicanos Primero, durante el sexenio pasado, un monto de 23 mil millones de pesos destinado al pago de prestaciones de servicios educativos fueron a parar a una partida secreta de la SEP. ¿Sabe para qué? Para que se manifiesten los maestros del desorden. Entre 2014 y 2018, prácticamente un monto similar a la mitad del presupuesto destinado a toda la educación básica, es decir, 23 mil millones de pesos, se fueron a una bolsa discrecional de recursos, sin reglas de operación, mecanismos de rendición de cuentas o de evaluación que permitan garantizar que se utilizaron para fines educativos. Un análisis de la organización Mexicanos Primero indica que el programa U080, apoyo a centros y organizaciones de educación de la SEP, que se creó con el objetivo de apoyar a las entidades federativas a solventar los gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación mediante apoyos no regularizables, tiene las mayores diferencias entre el monto presupuestado y ejercido en cada ejercicio fiscal de 2014 a 2018. En promedio, el monto ejercido se incrementó anualmente en 2000%. El excedente del programa es tal que equivale a más de dos veces el presupuesto que se destina al programa de escuelas de tiempo completo.
Lo más grave, a decir de Mexicanos Primero, es que ha operado sin un marco de lineamientos que regule el ejercicio de los recursos e impide el uso discrecional de los mismos. En su último informe, la Auditoría Superior de la Federación encontró que en 2018 la SEP erogó por medio del programa U080 más de 26 mil millones de pesos, aunque en principio se le habían otorgado 3.080 millones de pesos. Sin embargo, no acreditó cuántas personas fueron beneficiadas con el otorgamiento de los subsidios ni en qué medida esto permitió que los servicios educativos operen en su totalidad a fin de asegurar cobertura, inclusión y equidad educativa entre los grupos de población. De acuerdo con Jennifer Odonoghue, tienen información de que estos recursos se han usado cuando de repente, en un estado, hay estudiantes de una normal que salen y secuestran a choferes y camiones. Y para resolver esas situaciones, llegan a acuerdos que incluyen pagar una fiesta de fin de año. O por ejemplo, en la reinstalación de los maestros que salieron durante la reforma educativa anterior. Imagen. Estado de México. Maribel Cervantes, secretaria de Seguridad Pública, dio a conocer que grupos delictivos intentaron infiltrar las policías de varios municipios mexiquenses ubicados en el Valle de México. Quintana Roo. El exgobernador Roberto Borja Angulo fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desempeño irregular de la función pública con relación a la concesión irregular de carros de golf en el municipio de Isla Mujeres. Sinaloa. La ola de violencia dejó al menos 11 muertos en las últimas 48 horas. En la ciudad de Culiacán se registraron 6 homicidios dolosos, 2 en Ahome, 2 más en Mazatlán y otro en Salvador Alvarado. Tabasco. Una empresaria ganadera fue asesinada a la entrada de su domicilio en el fraccionamiento Prados de Villahermosa. De acuerdo con las primeras investigaciones, un sujeto le disparó en varias ocasiones, por lo que la fiscalía descarta un intento de robo. En el municipio costero de Cárdenas, Tabasco, habitantes del puerto de Sánchez Magallanes fueron sorprendidos por la inusual presencia de espuma marina que invadió las calles de la localidad y provocó el desalojo de viviendas. Una primera explicación indica que la densa espuma proveniente del mar es producto del oleaje y la baja temperatura que prevalece en la zona debido al frente frío número 12. Protección Civil de Tabasco se encuentra analizando la espuma para determinar qué la causó. Verdaderamente, imagínese usted el susto, ¿no? De repente, como si se le hubiera salido el jabón a la lavadora y todo el pueblo tapizado de espuma. El ser humano es el principal depredador del planeta. El hambre de poder y de dinero transforma, corrompe la ética y la moral. Decenas de especies en todo el mundo se han extinto por la caza furtiva y el tráfico de animales. Y México, el oso perezoso, está en la mira de los compradores del mercado negro. Así arrancan a los osos perezosos de su hábitat natural. Los osos perezosos son originarios de los bosques y selvas de América Central y Sudamérica. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. En el mercado negro, los osos perezosos alcanzan precios por arriba de los 90 mil pesos. Una vez que caen en las manos de los traficantes de especies, cruzan vía terrestre por Guatemala y llegan a México a través del río Suchiate por Chiapas. Es tanta su demanda en nuestro país que se venden por anticipado a través de redes sociales. Hola amigos, les quiero platicar de lo que está por llegar. Bebés perezosos de 2 y 3 uñas. Se puede leer en páginas de Facebook mexicanas. El tráfico ilegal de especies está desatado ante el desmantelamiento de instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, de acuerdo a la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República Mexicana, ASCARM. Sí, se ha visto un incremento, se ha notado. A lo mejor sí no hay cifras oficiales, pero hay cifras de la calle. Es tan fácil. Digo, si yo soy la autoridad, pues hay manera de hacer una investigación. Es más, nosotros se las ponemos. Prácticamente todos los días llegan a los zoológicos y criaderos a ofrecer animales provenientes del mercado negro. Nosotros no compramos animales de dudosa reputación. ¿Pero si hay oferta? Claro que hay. Sí. O sea, los monos araña te los ofrecen por puño, la guacamaya roja, el tucán.
El mayor tráfico ilegal se da por internet a través de envíos por paquetería, sin que haya acciones contundentes por parte de la Profepa, a quien se le solicitó una entrevista y hasta el momento no ha dado respuesta. Ah, pues métete en el WhatsApp o en el Insta o en el Facebook, te los ofrecen. El águila real, pues el animal más emblemático del país, está en peligro de extinción y te los venden por internet. ¿Cómo? Pues no hacen nada. Y luego ponen una persona, pues como ese, el subprocurador, que la verdad yo no le veo que tenga ningún tipo de experiencia en este tipo de cosas, como es la vida silvestre y todo eso. En junio, Grupo Imagen denunció el caso emblemático de 5 osos perezosos y 9 monos capuchino que fueron asegurados del tráfico ilegal en un retén carretero en Chiapas. De acuerdo con el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, los animales fueron sacrificados con una inyección letal e incinerados a manos de un funcionario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, quien hizo un dictamen sobre su estado físico. Lo anterior, a pesar de que no tenía facultades y que los osos perezosos y monos capuchino dieron negativo a pruebas de fiebre amarilla, encefalitis o gusano barrenador del ganado. Cuando se realizaron estas pruebas serológicas, se determinó que los animales no eran portadores de ninguna enfermedad. Lo que hace pensar que todo fue un montaje para que los ejemplares de vida silvestre pudieran regresar a la venta en el mercado negro. Primero, porque no existe ninguna evidencia documental del sacrificio. Segundo, porque el rastro municipal de Tapachula, donde supuestamente fueron incinerados los restos, estaba clausurado por malas condiciones de higiene. Y tercero, porque el propio funcionario de la SADER niega haber participado en estos hechos. Yo inclusive le pregunté si él había, si bien no participado, si había atestiguado lo que era este sacrificio e incineración, y me dijo que en lo absoluto. Volví a insistir, la única participación que yo tuve en este asunto fue precisamente la de dar mi dictamen respecto del estado físico de los animales. En una tarjeta informativa, la Fiscalía General de la República afirmó que los monos capuchino y osos perezosos de aproximadamente 6 meses de nacidos nunca estuvieron a disposición física de su personal. Además de que reitera que los animales fueron sacrificados por el funcionario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quien notificó de su actuación a través de un oficio. Lo cierto es que hasta el momento no se han deslindado responsabilidades porque no hay acceso a la carpeta de investigación y porque la Profepa y el Ministerio Público son quienes, conforme a sus atribuciones, podrían, de querer, llegar hasta el fondo del asunto. Nosotros en un momento dado quisimos tener acceso a lo que era precisamente la carpeta de investigación de la Fiscalía, pero en razón de no ser parte nosotros de lo que es esta investigación, nos fue negado el acceso. Imagen, Investigaciones Especiales, Armando Cedillo y Ernesto Méndez. Ella es Aria, es una perrita de raza Alaska Husky. Tiene 1 año de edad, es muy sociable y juguetona. Le gusta jugar, atraer la pelota, le encanta salir a pasear y no le gustan los gatos. Esta mañana, Marlene Stahl te dice cómo puedes adoptar a Aria. Así es, y estén muy atentos porque Aria, que es una perrita muy hermosa, con mucha energía, está buscando una familia. Y está conmigo Alfonso Núñez y también Carla Arriaga, que ellos son rescatistas independientes y además entrenador, porque ellos rescataron y hoy nos traen a Aria. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, buenos días. Muchas gracias. Mira, pues estamos aquí promocionando a Aria. Aria, pues la dejaron con nosotros. Nosotros somos un grupo rescatista, independiente, nos llamamos Frida, y la abandonaron ahí con nosotros. Entonces ahorita estamos solicitando pues obviamente un adoptante que sea muy responsable, ya que es muy juguetona, le encanta pues obviamente jugar con niños, le encanta la pelota. Entonces sí solicitamos una persona que sea pues muy activa, ya que ella pues necesita salir pues prácticamente como 2 horas diarias para pues eliminar ese estrés que tiene, ¿no? Y pues lo que queremos, solicitar una persona muy responsable y que le dé mucho amor a Aria. Seguramente hoy sale una familia con esas características. Y Alfonso, cuéntanos una cosa, porque tú ahorita estás haciendo la labor de entrenarla. Así es.
para que pues no se vaya así tan salvaje y luego la regresen, suele pasar, ¿no? ¿Qué, cómo es el carácter de Aria? Mira, es muy posesiva, es temperamental, tiene un carácter muy fuerte. Regularmente... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, mi amor? Regularmente quiere dominar, no. Oye. Quiere comerse el micrófono. Ya se lo comió. Va. Y luego... Con un entrenamiento queda. ¿Para qué? Pues para que una familia, la que le vaya a tocar, que se la lleve bien, que se le corrijan ciertas cosas, ciertos malos hábitos que ella tenga, y bueno, pues de esa manera ella pueda estar más tranquila y tenga un mejor hogar en casa. O sea, sí va a llegar algún momento en el que pueda controlar toda esa energía y pueda estar bien en una casa. Sí, claro, con trabajo, disciplina y un buen cuidado. ¿Cómo cuánto con tiempo? En un mes y medio queda ella. Ok, perfecto, para que no se asusten, a ver si es normal, es una cachorra, generalmente este tipo de razas así son, no tienen claro. Mucha energía. Ahora, ¿qué hay que hacer para adoptarla? Mira, para adoptarla estamos solicitando lo que es pues solamente el registro, lleva un protocolo de adopción, son 15 días con el adoptante, ella ahorita está esterilizada, lleva su cuadro de vacunación completa y como comentamos, pues solamente ahorita está en un proceso de entrenamiento, entonces esos 15 días pues solamente estar con el adoptante, de adaptarse directamente con su adoptante. Perfecto, ¿a dónde se comunican? Los teléfonos son 5510-1629-55, el 5512-4484-69 y el 5574-28-9053. Perfecto, Carla, muchísimas gracias. No, al contrario. Alfonso, gracias. A ti, María. Aria, en adopción, miren, denle una nueva oportunidad a esta chiquita que sí es traviesa, ya lo vieron, hay que tener paciencia, pero es un amor. Gracias. Ya pórtate bien, mala. Y bueno, con el barullo de Oruro pareciera clara la consigna. Todo por agradar. Tal vez por eso la función pública le pide experiencia al invitado, quizá para saber la diferencia entre un inmueble legal o ilegal. En la capital se le otorgan distinciones y privilegios al refugiado que ya quisiéramos los oriundos, al menos para estar seguros al momento de irnos a estacionar. Y ni qué decir de la campal en el Senado que busca entregar tributo en pro de los derechos de no sé qué humanidad. Es en ese contexto en el que no debemos olvidar que sigue en el aire la propuesta de la Cámara de Diputados de modificar el artículo 41 de la Constitución para hacer rotativa la presidencia del INE cada 3 años entre el resto de los consejeros y no cada 9 como establece actualmente la ley. Una medida retroactiva para el actual presidente aprovechando la renovación de 4 consejeros que tomarán protesta el próximo abril. Se supone que con esta medida se busca evitar la exclusividad de una persona en las decisiones del organismo. Se dejarán de encaminar los trabajos bajo la visión de un consejero y por supuesto de aprobarse dicha designación recaerá en la Cámara de Diputados, quien designará al sucesor. Algo por demás conveniente, tomando en cuenta que vienen las elecciones intermedias del 2021. Así pues, la propuesta está en el aire, cambiar de árbitro a medio partido, de un organismo que por más de 3 décadas ha demostrado que tiene claro lo que es una alternancia, una institución sólida, autónoma y ciudadana, así como democrática, que por supuesto tiene mucho por mejorar, pero no por vías que puedan hacernos perder el terreno de lo que hemos ganado. Una iniciativa peligrosa si lo que se busca es agradar y no mejorar la democracia. Un tributo que podría vulnerar la autonomía de la institución, alineando consejeros y perdiendo la independencia. En un escenario que buscaría elegir funcionarios desde el legislativo, afines a un régimen y sin equilibrar fuerzas. Un paso que para muchos es exagerado, pero luego de lo que vivimos en el Senado, tal vez nadie se atrevería a descartar. Pero bueno, el presidente de la República tiene claro el camino que debe recorrer en su proyecto de nación. Y a pesar de las críticas, seguramente hay una constante, que a México le vaya bien. Ayudamos a que esto pase, pero evitemos que por agradar tendamos la cama con ofrendas que lejos de ayudar a la soberanía del país, desgasten a las instituciones que tanto trabajo nos ha costado construir. Paco, estamos en la era de agradar y de repente las personas que están en torno al presidente están queriendo quedar tan bien que a veces no piensan mucho o pareciera que no piensan mucho las cosas que proponen. Sí, a mí la verdad es que me parece grave lo que estás platicando. Creo que finalmente lo que pasó en el Senado de la República para poner al frente de la Comisión de Derechos Humanos a Rosario Piedra Ibarra es muy grave y la que
más sale perjudicada de tomar posesión como miembro, bueno, como cabeza de un organismo tan importante es ella. Tomar posesión en medio de esa ridiculez que sucedió. Yo la entrevisté, me parece que es una persona que tiene un buen perfil, pero tiene que haber cumplido con los requisitos de ley. Ahora también tenemos el asunto de que fue nombrada consejera nacional de Morena y no sabemos si en su momento renunció o no, porque la ley es muy clara al respecto de que no pudo haber sido dirigente de un partido político durante todo un año antes de tomar posesión del encargo. Entonces, creo que hay muchas cosas por explicar y de verdad hay que decirle las cosas al presidente. ¿Qué horas son, señor presidente? Las que usted diga, ya se acabó. Si jugamos a las fábulas, los que hemos tenido gatitos sabemos que a veces por agradar y por darte las gracias de todo lo que has hecho, el animalito te va a llevar una ofrenda, pero no por eso nos comemos las lagartijas y las ratas que nos lleva. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es correcto. Así es. Gracias, Quique. Y mire, Fernando López Gaitán impulsa el desarrollo integral y la protección de los derechos de niñas y niños cuya madre se encuentra en prisión. Y por este esfuerzo, por supuesto, Fernando es nuestro rifado del día. Aquí le rendimos un homenaje y gracias por tu labor, Fernando. Fernando López Gaitán, soy presidente de la Fundación Familiar Infantil, que conocemos como FUNFAI. FUNFAI nace hace 30 años como una respuesta a una necesidad social poco conocida de nuestro país. Resulta que en nuestra ley, las madres que están en prisión tienen permitido la convivencia con sus hijos. Se habla de ese derecho de las mujeres, pero nadie habla del derecho de estos niños. La Fundación entonces se dedica a convencer a estas mamás de que nos den a sus niños en custodia para que nosotros podamos proveerles de todo aquello que cualquier ser humano en forma integral requiere. Los alimentamos, los educamos, les damos entretenimiento, en fin, estamos muy pendientes de que su formación integral sea la adecuada para que sean personas de bien en el futuro. Y siempre estamos preguntándonos eso, ¿cómo puede ayudar a que nuestro país baje los índices de violencia, se terminen las desigualdades? Creo que esta es una forma maravillosa de hacerlo. Transformas la vida de niños y les das la oportunidad de tener un mejor futuro a ellos, sino también es un mejor futuro para nuestro país. Nuestro sueño es que prácticamente ningún niño tenga que pasar por una vida en prisión. Pero vamos al estudio, querido Quique, saludo. Gracias, Robert. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Oigan, ¿qué creen? Venecia despertó atónita tras una marea alta de excepcional magnitud. Según expertos, es la peor inundación que la ciudad ha sufrido en 53 años. Venecia intentaba el miércoles recuperar la calma tras sufrir la agua alta más importante desde 1966. La marea subió 187 centímetros la noche del martes, cubriendo buena parte de la ciudad de los Dogos. Medios italianos informaron de la muerte de un veneciano de 78 años, que falleció electrocutado mientras intentaba encender las bombillas eléctricas de su casa inundada. No me he visto en la mi vida. Nunca vi algo así en mi vida y con ese viento aterrador propio de un huracán, puedo decir que es algo realmente horrible. El nivel de la marea bajó a 1,10 metros el miércoles por la mañana, pero las autoridades esperan nuevas mareas para la tarde del miércoles hasta el viernes al ritmo de 2 por día. El alcalde Luigi Brugnaro solicitó el reconocimiento del estado de catástrofe natural y estimó daños por cientos de millones de euros. No es normal y creo que es algo que tiene que ver con el cambio climático que tenemos y que todos niegan. Y me temo que irá a peor. Varios expertos vinculan las inundaciones con el cambio climático. Para proteger la ciudad de esta calamidad, hay un proyecto que consiste en instalar 78 diques flotantes para cerrar la laguna en caso de subida del mar Adriático. En construcción desde 2003, ha sufrido varios retrasos debido al aumento de los costos y los defectos encontrados.
¿Qué le parece? Oiga, y en otra información, ¿ha escuchado hablar sobre el tankering? Se trata de una práctica que utilizan varias aerolíneas para ahorrar dinero. Consiste en acarrear combustible extra en los aviones para no tener que cargar en los destinos donde las tarifas son más altas. Pero el que paga, y muy caro, es el planeta, ya que esta práctica hace que el avión sea más pesado y por ende que consuma más combustible, liberando más dióxido de carbono a la atmósfera. Y en otras noticias le cuento que en Estados Unidos ha cobrado fuerza el movimiento English Only, el cual pretende limitar la presencia del español en ese país. Dicha organización centra su trabajo en tareas de cabildeo para convencer a los legisladores y a la opinión pública de la necesidad de adoptar el inglés como idioma oficial en todos los niveles de gobierno. Esta y otras organizaciones similares fueron creadas en las últimas décadas por John Tanton, un nacionalista blanco estadounidense que falleció en julio de este año. Esta mañana el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al tercer trimestre del año. La tasa de desocupación fue de 3.6%, ligeramente por encima del trimestre anterior cuando fue de 3.5%. En total, la población desocupada fue de 2.1 millones de personas. En la conferencia mañanera de este jueves, el presidente López Obrador mencionó el inicio del Buen Fin y aseguró que acciones como esta apoyan e impulsan la economía de México. Fortalecer el mercado interno, sobre todo con empleos y mejorando salarios, que haya capacidad de compra. Lo tercero son los proyectos regionales, el aeropuerto, el istmo, la refinería, el Tren Maya. Todo eso va a ayudar. El punto 4, o la acción 4, es la de promover la inversión del sector privado. El congelador de México se encendió. En la comunidad de La Rosilla, Durango, se registraron por primera vez en esta temporada temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados y se espera que el frío en la región se agudice. Los termómetros marcaron hasta menos 3.5 grados. La presidenta municipal de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, Mara Lezama, presentó el logotipo oficial del 50 aniversario de la ciudad. Este evento fue el banderazo de los festejos por las 5 décadas de Cancún, que se conmemoran en abril del próximo año. Una intensa movilización policíaca se registró en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, en la Ciudad de México, debido a un tiroteo. 4 sujetos asaltaron al empleado de la cafetería, a quien le dispararon en una pierna. 2 sujetos fueron detenidos. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ofreció una conferencia de prensa en el Museo de la Ciudad de México y recibió la distinción de huésped de honor. Evo Morales dispone para su servicio y cuidado de al menos 14 escoltas. El día de hoy, por supuesto, le queremos hacer un homenaje a una de las voces más importantes en el doblaje en México, que fue Jorge Arvizu. Fue la voz de Benito Bodoque, fue la voz de Pedro Picapiedra en las caricaturas. Y decía, quiero mi cocón. Su personaje emblemático, el Tata, que por cierto, si está buscando su bata... Ahí está. Ya no la puedo buscar porque ya falleció. Bueno, sí. Si la están buscando... En el más allá, en el más allá le está preguntando por ella. ¿Se la quitaste? Al muertito. Okay. Te voy a decir una cosa, fuera de broma, Jorge Arvizu, de verdad, fue una de reconocido a nivel mundial como una de las voces más importantes de doblaje, independientemente de sus personajes. Don Gato es lo que es gracias al doblaje, en parte del Tata, porque tropicalizaron tanto los idiomas. Bueno, hacía Cucho y hacía Benito Bodo, sí, que también hacía los dos. Pero de Benito no me acuerdo, la verdad. De Cucho era... Actual. Hablaba como yucateco. Sí. Cucho hablaba como veracruzano. Cucho está cantando ya. Cucho está cantando ya. Cucho, mimosa, que es su amor. Cucho, la mimosa, que es todo un primo. Exactamente. Eso está buenísimo. Amigo. A ver, Roberto, también canta. A ver, es que nosotros no nos... Sí, obvio, yo soy del 92. A ver, lo vi alguna vez, pero mis recuerdos ya están borrados de esa época. Era una bebé. Pero yo veía a Don Gato, Éramos unas bebés. Veía Heidi, ya te dije, yo de Anaí, Dulce María para acá. Todavía hueles a Gerber de Guayaba. Sí. Adiós.
Imagen Noticias con Francisco Cea, lunes a viernes, 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.